a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Dios invita a todos los pobres a esta mesa común por la fe, donde no hay acaparadores y a nadie le falta el con qué. Todos, vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Muy buenas noches para todos. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de dos santos apóstoles, Simón y Judas. No Judas Iscariote, ¿no? Judas, el de los buenos. Y en estas fiestas, la liturgia de la palabra nos muestra cómo el Señor constituyó el pueblo de Dios. Los invito a todos para que, sintiéndonos pueblo de Dios, le pidamos al Señor que siga haciendo su obra salvadora en medio de todos nosotros. Como comunidad ofrecemos la Eucaristía en acción de gracias al Señor por la vida de Óscar Felipe Ortiz Ferreira en el día de su cumpleaños. En acción de gracias al Señor por la vida de Yesenia Yadira Briceño Quintanilla en el día de su cumpleaños. En acción de gracias al Señor por la vida de Josefina Mejía Fuentes en el día de su cumpleaños. En acción de gracias por la vida de Custodia Gómez de Cala en el día de su cumpleaños. En acción de gracias al Señor por la vida de Julio Vicente Amaya Saavedra en el día de su cumpleaños. Damos gracias al Señor por la vida matrimonial de Adonías Mantilla y Amanda Rueda en sus primeros 43 años de vida matrimonial. Damos gracias a Dios por el feliz nacimiento de Helen Violeta Valero Castro. En acción de gracias por la prosperidad del negocio El Parador Los Gemelos en Aratoca. En acción de gracias por el éxito en la cirugía y salud de Raquel Sofía Daza. En acción de gracias por el aniversario de la empresa Custodiar PHSAS. En acción de gracias a San Judas Tadeo por favores recibidos en Carmen Oliva González. En acción de gracias a San Judas Tadeo por favores recibidos en la familia Valencia Peña. En acción de gracias al Santísimo por favores recibidos para la familia Suárez Gualdrón. En acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen por favores recibidos para Carmen Acosta de Figueroa. En acción de gracias a Jesús Sacramentado, por favores recibidos para Fabiola Figueroa Acosta, por la salud de Mayra Luz Gómez Beltrán, por la salud de Mayerly Juliana Flores Jurado, por la salud de Marelvis Esther Cuevas Chalis, por la salud de Isabel Pulido, por la salud de Pedro Ortega, por la salud de Livia Mantilla, por la salud del niño María Mario Rueda Ramírez, por la salud de Gerardo Mantilla Reyes, por la salud de José Ricardo Farfán Duarte, por el éxito en la cirugía y salud de Rosalba González Suárez, al Señor de los Milagros y a la Virgen de Guadalupe por la salud de Hernán Mauricio Atuesta, al Señor de los Milagros y a San Rafael Arcángel por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado, al Señor de los Milagros por la salud de Jorge William Gómez Valencia, al Señor de los Milagros por la salud de Miguel Ángel Román Montoya, al Señor de los Milagros por la salud de Carmen Nieto Acevedo, al Señor de los Milagros por la salud de la familia Román Montoya, al Señor de los Milagros por la salud de la familia Montoya García,
al Señor de los Milagros por la salud del niño Simón Londoño Gómez, a la Virgen Milagrosa por el éxito de la cirugía y la salud de Olga Lucía Bueno Delgado, al Señor de los Milagros por la salud de Oliva Jerez y familia, al Señor de los Milagros por la salud de Emilce Díaz Cubides, al Señor de los Milagros por la recuperación de Javier Ortega, por la salud, bendición y protección para Laura Fernanda Romero Reyes, al Señor de los Milagros y a la Virgen de Chiquinquirá por bendiciones laborales y éxitos en los proyectos de Marley Andrea Suárez Manrique, a San Judas Tadeo por las necesidades de un devoto, al Espíritu Santo por las intenciones de María Camila Salazar Figueroa, por todos nuestros hermanos difuntos a intención de la familia Guerrero Flores, de la familia Baraja Soto, de Alberto y familia. Encomendamos la vida y la salvación de José Antonio Gras Araque, Lucila Pérez Carvajal, Cleotilde Ávila de Rojas, Jesús Alberto Chacón Sarmiento, Blanca Nieves Cárdenas de Anaya, Beatriz Duarte Jaimes, los esposos Gabriel Calderón y Clara Inés Goyeneche, Lucila Olaya Argüello, Rosendo Nava Rey, Edinson Mauricio Ropero Naranjo, Nelson Vidán Ropero Naranjo, Esther Marín, Luz Naranjo Marín, Concepción Marín, Ernestina Santana Santana, María del Rosario Gómez de Pedraza, Josefa Rodríguez, Álvaro Pico Gómez, Agustina Herrera de García, Arminda Forero, Carlos Julio Sarmiento Barajas, Crisanto Naranjo Mejía, Pedro José Rincón Pita, Edilia Sierra de Bautista, Elías Correa Aguilar, Narciso Jurado Hernández, Lisandro Rueda, Álvaro Rivera, Óscar López Díaz, Pablo Antonio Espinosa, Bernabé Rodríguez Becerra, Luis Figueroa Serrano, Norberto Ruiz Ruiz, Hernando Navar García, Pedro Elías Niño, Zoilo Ortiz Mejía, Luisa Auralia Ortiz, Clemente Matajira Ortiz, Rodolfo Meneses Meneses, Aníbal Sandoval Duarte, Escipión Baraj Rojas, Antonio María Quintero Niño, Marta Rocío Uribe Sarmiento, Régulo Hernández, Gabriela Vázquez Vázquez, Jesús Ravelo Quintero, Ana Elsa Ibáñez Valderrama. Con mucha fe, digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Frágiles y débiles, como el publicano en el templo, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad.
piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que por los santos apóstoles nos trajiste al conocimiento de tu nombre, por la intercesión de los santos Simón y Judas, concédenos que tu iglesia sea creciente siempre con nuevos pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse, les invito a compartir la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas,
el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedentes de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentar. Bueno, yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo sí. Yo soy muy partidario de uno aprender, conocer. San Agustín, un santazo de la Iglesia Católica, oyó, San Agustín, él decía así: hay que conocer para poder amar, para poder seguir. Porque nadie sigue lo que no ama, y nadie ama lo que no conoce. Luego, el punto de partida debe ser el conocer, y es el conocer. Si queremos amar y seguir más al Señor, pues nuestra tarea, ¿cuál es? Conocerle más. Parado sobre ese fundamento, déjenme enseñar un dato del Evangelio de hoy en el contexto de la celebración litúrgica de hoy, recordar a dos apóstoles. Por favor, sobre todo los que están viviendo con nosotros la Eucaristía desde los medios de comunicación social, si a alguien le parece que estamos en una clase, de antemano le pido perdón, pero a veces es necesario hacerlo para poder generar una buena enseñanza. Nosotros tenemos este texto y le juro que muchos, pero muchos, aún hasta sacerdotes, y no es pecado mortal, ¿oyó?, hacen reflexiones sobre la llamada vocacional, el contexto del Señor orando para después llamar a los doce, pero pasamos por alto un dato. ¿A ustedes no le nace la inquietud de por qué el Señor llamó a 12? ¿Por qué no llamó a 13? ¿Por qué no llamó a 11? ¿Por qué tiene que ser 12? Curioso, ¿no? Si alguien quiere documentarse más de lo que voy a enseñar y lo pico para que aprenda, léase unos libros muy buenos que tiene Ariel Valdés. El nombre de la colección de libros es Enigmas de la Biblia. Y si no, unos que se llaman Cuadernillos Bíblicos, muy buenos, se los recomiendo. El número en la Biblia no es el número que usted y yo conocemos. Los números en la Biblia no representan la matemática nuestra. En este caso particular, usted escucha 12 apóstoles y no haga alusión al número que está después del 11, antes del 13. Para poder enseñar ese número, nos toca irnos a la mentalidad judaica, que le tenía a los números un sentido y un significado. Cuando ellos querían decir el pueblo, ellos decían 12. Cuando ellos querían decir se reunió todo el pueblo, ellos decían estábamos los 12. ¿Cuál es la razón? La constitución del pueblo de Israel, el pueblo de la alianza, está radicado en los 12 hijos de Jacob.
le ganó a mi papá, que tuvo 14 hijos. Jacob tuvo 12 hijos y cada hijo fundó una tribu. Se casó y fundó una tribu. Y después ellos se asociaron en un único terreno, en la famosa tierra que mana leche y miel, Canaán, lo que hoy conocemos con el nombre de Palestina. Y la unión de las 12 tribus en el mismo terreno fue lo que constituyó el pueblo de Israel. Por eso, cuando ellos iban a hacer alusión al pueblo, ellos utilizaban el número 12, para no olvidar que la raíz que los constituyó fue los 12 hijos de Jacob. Cada hijo constituye una tribu, la reunión de las 12 tribus es lo que funda el pueblo de Israel. Un pueblo al que el Señor le dio una alianza, que no es difícil aprenderse la alianza. Voy a decirles que, en qué consiste la alianza. Dios les dijo: ustedes serán para mí mi pueblo, yo seré para ustedes su Dios. Punto y aparte. Se parece a la Constitución Política de Colombia, al Código de Derecho Civil. A una cosa que hacen ley y después le dan 175.895 normas. No, allá la alianza era una bobadita. Ustedes serán para mí mi pueblo, yo seré para ustedes su Dios. Cumpla eso y listo. No haga más. Pero no, ellos, como los colombianos, Dios mío, no, eso, ellos, entre más complicada vean la cosa, mejor. Ellos empezaron a hacer leyes, normas, a pedir más de la cuenta. Ellos dijeron: Señor, los demás pueblos son reinos y nosotros no queremos un rey. Y él les dijo: pero ¿qué más rey que yo? Y no, pero es que lo queremos es aquí, sentado en un trono, en un llave. Pues si quieren, háganlo, pero se atienen a las consecuencias. Un pueblo que fue infiel, oiga. Es que el Señor solo les pedía: mírenme a mí como su Dios, que yo siempre los tendré a ustedes como mi pueblo. Y no, ellos se fueron detrás de los dioses babilónicos, Marduk, Istar, Astarte, todos los dioses egipcios. Se pusieron a adorar un becerro de oro, oiga, no. Un pueblo prostituto, dirán los profetas, porque estaban con uno y después se pasaban a otro dios, y a otro dios con D minúscula, ¿no? Y olvidaron al verdadero Dios con D mayúscula. Por eso el pueblo, el profeta les dice al pueblo: pero a ustedes se les olvidaron que fue su Dios el que los constituyó. Se les olvidó que vienen de los 12. Eso era lo que más le decían los profetas. Llega la última oportunidad de la alianza: Jesús. Por eso Jesús no quiere perder ese sentido y significado de la constitución del pueblo de la alianza. Lo que pasa es que ya no va a ser un pueblo constituido por carne y sangre, por eso se circuncidaban, para identificarse, sino un pueblo que fuera constituido por 12 apóstoles, de los cuales por el sacramento bautismal constituían la gran familia, el nuevo pueblo de Dios. Luego, hablar de 12 apóstoles no es hablar sencillamente de un número, es poder decir teológicamente que el Señor constituye el nuevo pueblo de Dios con una nueva alianza. Esa alianza se dirá: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Punto. Ahora entendemos por qué es importante explicar el número 12
para que no se nos olvide que nosotros venimos del nuevo pueblo de Dios, con el sentido y el significado de la constitución de pueblo que traía Israel. Permítame terminar aquí la clase para los que estén viendo aquí la clase. Yo sí digo que Flaviano Amatuli, el fundador de los apóstoles de la palabra, Flaviano Amatuli, ese sacerdote mexicano, él tenía toda la razón con un dicho. Él tenía un dicho, decía: un católico ignorante es un futuro protestante. ¿Cómo nos debemos reír de esas estructuras religiosas que propagan en el número 144,000 que cita el libro del Apocalipsis como los únicos salvados? No sé si ustedes han escuchado cómo congregaciones de carácter religioso, poquito fanáticos, dicen: vengan que nosotros somos la iglesia del Apocalipsis, donde solo seremos los 144,000 salvados. Bueno, pobrecitos, a ellos les hace falta tener más cabeza de historia para saber que si al cielo solamente entran 144,000 como número, nosotros ya estamos por fuera. Porque ¿cuántos miles de millones de humanos han existido en la historia del mundo? ¿Qué fue lo que quiso decir el libro del Apocalipsis desde el número que les estoy explicando? Allá dice que el Señor abrirá las puertas de la salvación para los 144,000, libro del Apocalipsis. Por favor, que no nos falle la matemática, ¿no? 12 por 12, 144, ¿sí o no? A ver, saque la calculadora y verá que no vayan a ser como los como cuando yo era profesor del seminario mayor, ¿no? Y entonces uno les enseña y todos con la cabeza dicen: sí, sí, ¿leyó? Sí. ¿Qué leyó? A ver, no, es que me olvidó. 12 por 12, 144, o sea, la comunidad joánica que escribió el libro del Apocalipsis lo que quiso decir es que la salvación que Dios ofrece está ofrecida para los 12 de la antigua alianza, o sea, del pueblo de Israel, como para los 12 del nuevo pueblo de Dios, los que florezcan de los apóstoles por el sacramento del bautismo. Y cuando los judíos querían decir de generación en generación, multitudes, utilizaban la expresión mil. 12 por 12, 144. Por mil, 144,000. ¡Uy! Ahí estamos usted y yo, nos salvamos. Porque lo que quiere decir el texto del Apocalipsis es que la salvación que Dios ofrece tiene las puertas abiertas para el antiguo y nuevo pueblo de Dios, llevado, sí, de generación en generación. Bueno, espero que haya quedado claro la clase de matemática bíblica. Usted dice a esta hora, mire, son las 7:30. De pronto los que están en la casa dicen: bueno, yo estoy aquí haciendo aquí la comida. Pero ustedes aquí dicen: no, padre, usted me está dando esa clase ahorita y yo lo que tengo es hambre, arepa y caldo con huevo. Y yo le digo: ¿qué puedo aprender? Entonces yo le digo: mire, con esto que les he explicado, usted sienta la tranquilidad espiritual, ¿oyó? Escúcheme bien la afirmación. Con esto que yo he explicado, usted sienta la tranquilidad espiritual de que estamos en el pueblo de la alianza con Dios. Porque el simiente de esta, nuestra iglesia, es los apóstoles. Y ellos nos pegaron a la alianza como nuevo pueblo de Dios por el sacramento del bautismo. Somos también de los 12, oiga. ¿Entendieron la expresión ya, no?
somos también de los doce de la nueva alianza. Somos también herederos de las promesas que el Señor hizo al pueblo de la alianza. Los que saben de teología, de manera especial de una rama de la teología que se llama, se pronuncia así, eclesiología, el estudio de la iglesia. Y la iglesia no es constitución de infraestructura, no, es de bautizados, comunidad. La palabra eclesía griego quiere decir comunidad, personas. El cantico ese que nos cantaban en este templo cuando yo estaba haciendo la primera comunión, preparándome: yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia de Dios. Ese cantico no deberíamos olvidarlo, porque en fiestas como la de hoy, que es de apóstoles, nos permiten seguir confirmando cada día que nosotros somos la iglesia de Dios, el pueblo de la alianza, que también somos de los doce. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios porque ha dejado en el sacramento del bautismo la transmisión de la semilla de la fe. Esa fe que no heredamos por sentido de naturaleza, sino por pertenencia sacramental, oye, porque tenemos que ser conscientes de que nuestra estructura identitaria como cristianos católicos tiene una simiente. ¿Cuál es? Que somos de los doce apóstoles. Bueno, déjenme terminar la homilía con un poquito de arquitectura eclesiástica. ¿Oyó? Ustedes no vayan a decir: este padre se inventa unas cosas. No. Por favor, también lo voy a decir con respeto, porque yo sé que ustedes están con el padre Alejo en el proyecto de reconstrucción de nuestro templo, arreglándome en el templo para que cuando yo llegue a párroco, entonces no me toque mucho trabajo. Debe estar Alejo viendo la Eucaristía diciendo: ahí está pintado. La arquitectura eclesiástica como la que actualmente tenemos siempre buscaba generar que la construcción de los templos estuviese sobre 12 columnas. Recuerden que eso fue adherido, ¿no? La original es esta. Cuente las columnas, a ver si me sirve la clase. 12, ¿no? Y vaya allí al monasterio de Clarisas de Piedecuesta, donde está el mejor capellán del mundo. Y cuando llega a esa capilla y cuente las columnas. Cuando algún día usted me visite en la mejor universidad del mundo, la UPB Seccional Bucaramanga, allá hice el Templo Universitario María Reina de la Paz. ¿Y qué fue lo que en la arquitectura quedó? 12 columnas. ¿Ahora entienden por qué o no? ¿O hay necesidad de explicarlo? Porque la arquitectura eclesiástica buscaba que no se perdiera en la comunidad cristiana esa simbología de 12 columnas constituyendo al nuevo pueblo de Dios. Esas 12 columnas se llaman apóstoles. Las nuevas construcciones de pronto no las tendrán porque hace falta darles catequesis eclesiástica y litúrgica. Pero bueno, por ahora, qué bonito que ustedes comprendan tan bonito esos sentidos y significados, que no debemos perderlo en fiestas como la de hoy, de apóstoles. Gracias a ellos, nosotros tenemos hoy día la constitución del nuevo pueblo de Dios. Que el Señor nos siga iluminando en este, el pueblo de la alianza del Señor. Así sea.
dulce pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al venerar la eterna gloria de los santos apóstoles Simón y Judas, te pedimos, Señor, que recibas nuestras ofrendas y que nos dispongas dignamente a la celebración de estos sagrados misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque no abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste, para que lo presidieran como pastores, vicarios de Cristo, tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor mi Dios. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos pan de vida y cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ismael Rueda Sierra y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos José Antonio Gras Araqui, Lucila Pérez Carvajal, Cleotilde Ávila de Rojas, Jesús Alberto Chacón Sarmiento, Blanca Nieves Cárdenas de Anaya, Beatriz Duarte Jaimes, Gabriel Calderón, Clara Inés Goyeneche, Lucila Olaya Argüello, Rosendo Navarrey, Edinson Mauricio Ropero Naranjo, Nelson Vidal Ropero Naranjo, Esther Marín, Luis Naranjo Marín, Concepción Marín, Ernestina Santana Santana, María del Rosario Gómez de Pedraza, Josefa Rodríguez, Álvaro Pico Gómez, Agustina Herrera de García, Arminda Forero, Carlos Julio Sarmiento Barajas, Crisanto Naranjo Mejía, Pedro José Rincón Pita, Edilia Sierra de Bautista, Elías Correa Aguilar, Narciso Jurado Hernández, Lisandro Rueda, Álvaro Rivera, Óscar López Díaz, Pablo Antonio Espinosa, Bernabé Rodríguez Becerra, Luis Figueroa Serrano, Norberto Ruiz Ruiz, Hernando Navas García, Pedro Elías Niño, Zoilo Ortiz Mejía, Luisa Oralia Ortiz, Clemente Matajira Ortiz, Rodolfo Meneses Meneses, Aníbal Sandoval Duarte, Escipión Rojas, Antonio María Gutiérrez Niño, Marta Rocío Uribe Sarmiento, Régulo Hernández, Gabriela Vázquez Vázquez, Jesús Ravelo Quintero, Ana Elsa Ibáñez Valderrama. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sintiéndonos pueblo de Dios, pueblo de la alianza, digámosle al Señor que siga acompañándonos como iglesia sobre la simiente de los apóstoles. Con mucha fe, digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos nosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un gesto fraterno de paz. Aleluya, 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 aleluya. El Cordero de Dios viene ya, Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres. El Cordero de Dios viene ya. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Amén. Soy estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy la espiga que empieza a granar. Soy aguijón y caricia la fe, testigos que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Soy lo
los pastores que han de guiar al mundo por senda de paz. Soy los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Soy reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id, amigos, por el mundo anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy, con vosotros estoy. Oremos. Hemos recibido, Señor, tus sacramentos y te pedimos en el Espíritu Santo que el sacrificio ofrecido para celebrar el martirio de los apóstoles Simón y Judas nos haga perseverar siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagrémonos al amor de la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos. En prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad. Guardadme y protegedme como hijo y posesión tuya. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Una feliz noche para todos. Que Dios los siga bendiciendo. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más suerte en mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, Ave María.